Homicidio, hablamos de agresión, de golpes, de maltrato verbal o por ahí un apretón de brazos que comienza así y después termina con un gran golpe que termina con nuestras vidas. Nosotros en este caso nos referimos como padres predicar con el ejemplo, o sea, a nuestros hijos desde la casa enseñarles a que la mujer se respeta, a que la otra persona tiene valor y que debemos cuidarnos, o sea, respetarnos mucho, y bueno, esa es una de las cosas que tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Dar mensajes coherentes nuevamente a nuestros hijos, evitar programas donde se use como objeto a las personas, que eso es una moda que hoy en día está a flor de piel, que es mostrar a la mujer desnuda y bueno, y un par de cosas más. Inculcar valores hacia uno mismo y hacia el otro, repitiendo más o menos lo que dije. Después romper con las estructuras mentales. Hablamos de que la vestimenta no está indicando alguna situación especial, como la mujer con una minifalda no busca ser abusada, porque a veces dicen no te pongas eso porque estás provocando o estás llamando la atención. La mujer no se puede vestir libremente por eso, porque seguramente ahora tienen miedo por el femicidio. No están provocando. Queremos vivir sin miedo, ni una más. No queremos ni una más que pase por esta situación. Así que le pedimos a quien esté padeciendo por una situación de esta o que conozca a una persona, hay que apoyarla y un apretón de brazo ya es gravísimo. Entonces, a partir de eso ya tenemos que preocuparnos y bueno, y apoyar a aquella persona que está en una situación así. Y me parece que un llamado ya es un límite, es cuando una persona ya decidió decir basta. Y si ese llamado no sirve de nada, termina todo en una muerte. Así que yo aconsejo a quien conozca a alguien que realmente le ayude para animarse, porque esas personas se retrotraen muchísimo y la persona que tiene al lado que la golpea la maltrata psicológicamente, entonces no hablan, no quieren hablar, se cierran. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ayudar a todas las mujeres que no se animen a hablar. Gracias.